Muy buenas tardes, bienvenidos a Dominando la Noticia. Como les dijimos en el día de ayer, un espacio que hemos abierto para un compartir de nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, donde tengamos la oportunidad de discutir los eventos que están sucediendo en Puerto Rico durante el día de hoy, fuera de Puerto Rico también, y que los podamos analizar desde una perspectiva en que pongamos la información ante ustedes. Y siempre le voy a repetir que sea usted el que toma la decisión y el control de lo que usted quiera entender y darle la, la veracidad que necesita. Obviamente, eh, se acercan unas elecciones, estamos a menos de un mes casi para unas elecciones y es bien importante que los invitados que tengamos, que estén corriendo para puestos electivos, que van a estar ofreciendo sus comentarios, sus análisis con noticias nada relacionadas con la política, dicho sea de paso, pero yo creo que es la mejor oportunidad de usted conocer a las personas por las cuales usted va a tener la oportunidad y el derecho de votar por ellos. Y, y es la mejor manera de conocerlo, porque hay seres humanos. En el programa de ayer le pregunté a los invitados, eh, al senador y representante, qué opinaban ellos, que decían que todos eran pillos, eh, lo cual yo hice la observación inmediatamente, que yo me opongo a ese tipo de comentarios, lo que era una falta de respeto, eh, y expliqué por qué. Y yo creo que es una buena oportunidad para que cada uno de ellos, dentro de su perspectiva, expliquen eh, al pueblo quiénes son ellos y de qué se tratan. Yo creo que es bien importante. El programa de hoy vamos a comenzar analizando varias noticias antes de entrar en los aspectos políticos que habremos de entrar con ellos y debido a la lluvia tengo mensajes aquí de algunos de los invitados que con el tapón no han podido llegar programa en vivo al fin pero aquí estamos aquí estamos para dominar la noticia con ustedes y con la grata compañía de representante Ángel Matos muy buenas tardes buenas tardes a ti buenas tardes al país y gracias y por este espacio y excelente iniciativa Fíjese, fíjese, la iniciativa suya, estaba lloviendo y usted vino más temprano oh, para no llegar es tarde. Que, es que quien conoce la zona metropolitana sabe que con tres gotitas esto es un colapso, pues yo estaba en la oficina y yo dije, mira, voy a llegar media hora más temprano y efectivamente, o sea, llegué antes que cayera el aguacero y estamos aquí. Y le ganó el tiro a todos los demás. Por lo menos por un ratito ya se incorporarán, <laughs> ya se incorporarán con nosotros. Oye, ahora que estamos hablando de la lluvia, le pregunto, me hago la pregunta, a lo mejor usted. La comparte conmigo. ¿Se va a inundar el Expreso de las Américas hoy otra vez? Ay, yo espero que no, yo espero que no. Y, y es un reto grande, y me explico. Eh, la zona metropolitana, su infraestructura, eh, está en una etapa bien madura. Eh, igual que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Eh, obviamente, pues nosotros nos enfocamos a la inmediatez del país. Eh, allí se está haciendo un, una construcción severa, me explico. Lo que era el Oso Blanco es el distrito de ciencias y tecnología del país. En el cuadrante este, ¿verdad? De ese espacio, a, hacia el oeste se está haciendo el centro comprensivo de cáncer. Y la realidad es que en, en toda esa zona eh, no me parece que sea reparto metropolitano. Eso, allí es, no, el ser. área del Américo Miranda uh -huh. eh, tiene un pedacito, de, eso es más Río Piedra, ¿no? Centro Médico. Eh, yo creo que no se contempló en el diseño la sobrecarga en el sistema pluvial. Eh, recuerda que si tú eliminas bosques, que son las esponjas naturales, claro. construye. Concretos son literalmente platos que tú haces y tú tienes un aguacero significativo en aquella ocasión cuatro o cinco pulgadas de lluvia que eso se traduce en millones de galones de agua ¿verdad? al minuto pues obviamente no se pudo manejar y literalmente la arterial principal del país totalmente bloqueada por horas y, y obviamente y, y una ausencia de cultura no o sea nosotros tenemos la capacidad de saber qué es lo que pasa en el país es una pelea muy mía en mi oficina y yo siempre a las 5 de la tarde le digo a mis empleados, para que estés pillado en un tapón, quédate aquí un rato y adelanta trabajo. Después nos inventamos un crédito de overtime o lo que tú quieras, pero para estar dos, tres, cuatro horas en esa ecuación, empleados de dos horas en tráfico, para volver a la oficina, sí, no. pues, pues yo creo que la alternativa es, mire, quédese en su lugar de trabajo a lo que la cosa se calma Yo me pregunto, en un país donde tenemos una universidad, el Colegio de Mayagüez, produce de los mejores ingenieros claro. para el mundo entero. Usted sabe que aquí lo vienen a reclutar hasta dos años antes de graduarse, ya lo están reclutando por distintas compañías en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Y esto no es un problema de esta administración. Esto lleva muchísimas es administraciones. Problema de China, claro. Todavía no ha habido nadie que tenga la voluntad, yo voy a usar esta palabra, puede sonarle fuerte a alguien, pero es la realidad, que tenga la voluntad y decir de una vez por todas, yo voy a arreglar esto. Alguien que no tenga chofer, que tenga que guiar el carro, que oh, tenga bueno. que llegar a la casa. Si tiene chofer... Te guían y te llevan, pues no te va a preocupar. Así mismo. yo. Pero mientras no tengas el chofer y no tengas el carro del gobierno y que tengas que pagar tu gasolina y guíes tú y tú eres el que toma la decisión, entonces tú tienes que buscar la manera de solucionar. Y el. concurro contigo 100%, además de que dejamos claro que yo soy mi chofer y yo sigo sí. con mi misma Guagua el 2005 para dejar, tú sabes, más o menos el récord claro. La, la realidad es que, mira, estamos entrando en una era de pura verdad. Yo creo que la gente allá afuera, sobre todo en este ciclo electoral, ya la gente se cansó de estilos trillados, de insultos, de gritería. La gente quiere que se le atienda y se le resuelva los problemas de día a día. Y sabes qué? Que le digan la verdad. Yo creo que, y digo además de que el pueblo es inteligentísimo, yo creo que el país sabe. Por eso tenemos este subconsciente de que si va a llover, pues hay que salir más temprano. Porque ya la gente estipula una ecuación de que lluvia es igual a tapón. Pues la solución, que debe ser costosísima, y ya mismo te explico por qué, eh, se le tiene que decir al país. Entonces, ¿qué pasa? 25 millones en mejoras. Tiene dos problemas que políticamente no se ve, políticamente no tiene resonancia alguna, porque tienes que esperar a que ocurra un evento significativo de lluvia para que no hayan inundaciones. Para que entonces tú digas, te lo dije, hacía falta el gasto es, de. Eso 25 me suena millones. al supertubo, Bueno. Cuando Rose, que, yo lo hizo, ¿para es, qué hace falta eso? Eso no hace falta. Nadie entiende hasta que estuvimos el año pasado, oh. seis meses, y la gente olvida, aquí en Carolina, donde es mi distrito, donde yo vivo. Fueron seis meses que en su momento pico, cinco días consecutivos sin agua. It's not fun. No. O sea, no es agradable. Eh, ba ni bañarse con el agua fría, ni estar cargando cubos, ni, ni esta cosa de, 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 de siglo V. Sí, ¿no? las que, toca que el, a tu que vida paisillo. por completo. Y, y el problema es: ¿aprendimos de la lección? La respuesta es no. Yo no veo una prioridad de iniciar un dragado. No un dragado de mantenimiento preventivo, es un dragado permanente, ¿sí? porque si por 50 años no has dragado, pues por los próximos 50 años dragarás. Y entonces pues tú tienes que decirle al país pues, una serie de cosas que son la verdad y que también el país coopere. Porque a veces entramos a los temas de las utilidades y a veces yo me confundo en la presunción de la gente. ¿verdad? Yo, ¿verdad? La gente dice que la luz puede estar cara, que el agua puede estar cara, pero entonces tú le preguntas cuánto paga, lo divides entre 30 días. Por ejemplo, una factura de 200 pesos de luz al mes, que suena mucho, son como 6.25 al día. Óyeme, por 6 dólares al día, 12 horas de aire acondicionado, ahora todo el mundo a computadoras, wifi la nevera prendida todo el tiempo, pues a lo mejor uno puede decir que es algo razonable. Y mira eso, póngame el señor. Sí, dijo, vi la gráfica ah, ah, ahí de reojo. De la póndame. gráfica. Mira todo el agua que viene en camino. Mira, eso se llama un peñón de agua, <laughs> eh, y no me sorprenderá que cuando salga de tu programa, la caminata de hoy en Contriclub no va. No va. Porque nos vamos a mojar, así que pues de allá mismo tendré que, de, que llamar a los muchachos. Pero qué, qué, qué lástima que vemos ese pelotón de agua como, como menciona y después venga una sequía de unas cuantas semanas y no tenemos agua. Necesitamos, insisto, entrar en una era de la verdad en donde tú le digas al país cuatro verdades bien dichas, en donde el 80% de la población va a decir, ya era hora que alguien lo oficializara, porque de nuevo tenemos esta percepción general, lo que pasa que a mí me preocupa como país que nos convertimos en sociedades des desechables. Si yo estoy resuelto, la semana pasada se fue la luz. Ah, yo tengo planta. Pero pues olvídate al vecino. El problema no es mío, uh -huh. porque yo tengo luz. Y, y yo me acuerdo, hace muchos años atrás, yo hace un poco de radio, y, y atendía las tormentas y la gente llamaba. Y, y había gente que, tengo luz, tengo agua. Igual el problema, ¿no? Que no tengo cable, que cuando vuelve. Entonces el sentido de prioridad no existe, porque entonces uno dice, hermano, <laughs> Cable TV debe ser. La prioridad número 100, tú sabes, de, 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 de todo. Pero necesitamos a veces pruebas. A veces yo digo que este país, que la, la, la cosa más cierta es, esto sí que es una islita bendecida. Tú me estás entrevistando a estas horas y a estas horas los hermanos de Haití, los hermanos de Cuba y Estados Unidos se están preparando y para un Obama. peñón de huracán duro. En el caso de la Florida, si eso llega... Como Andrew, vaya para el 92 y yo tengo unos hermanos en la Florida y los, yo los llamo y ellos me dicen, mira Ángel, todavía estamos tranquilos, pero de aquí a mañana habrá que tomar medidas. Y, y mira cómo está ese mapa del trópico ahí, ¿no? Mira, Tienes está a por, Mateo ¿tienes? Entre Haití y Cuba, cogiendo a Haití, definitivamente a Cuba. Haití se pronosticaban 14.9 pulgadas de lluvia porque va bien lento. 7 millas por hora, imagínate tú. Y el agua es lo que, lo que destruye todo. Y la cruz amarilla que vieron los amigos, hay una cosa que hay que velar de aquí a cuatro días. Y así que están, ¿no? o sea, con ojos visuales, estamos en temporada de huracanes, se supone que no. Mira, se supone mira, que la nada, trayectoria. mira, ve, ve, Entonces esa letra M, si, para los amigos que preguntan, eso es la M de Major Hurricane. Y eso es huracán mayor, después que eres categoría 2 hacia arriba, es un huracán de categoría mayor. Eh, y a mí lo que me preocupa, es lo que le preocupa a mucha gente que más o menos entiende la meteorología, que sigue pasando por, por, por el área de Cuba y entonces el ojo recalcula hacia el oeste, hacia la izquierda. Y entonces sería un impacto más directo a Estados Unidos, así que pendiente todos, todos a este evento. has comentado varias veces, eh, representante, ha mencionado varias veces que hace falta, lo voy a poner en mis palabras, transparencia, claro. honestidad, eh, llamar las cosas como son. ¿Crees de alguna manera que dentro de la clase política, vamos a hablar, entiéndase, todos los funcionarios que corren para puestos electivos? Eh, y luego a los que nombran también, pero vamos primero con los puestos electivos. Hay esa cultura. Mira, me hay temo, ese compromiso. Mi, mira, lo hay, lo hay, lo hay. Lo que sucede es que está la política tradicional y lo que yo digo, ¿verdad? La política de nuevo milenio. Y ya estamos a 16 años adentro del siglo XXI. Yo soy representante de distrito. Distrito 40 de Carolina, eso de Isla Verde a Parque Escorial. Eh, ¿Qué hace distinto un representante de distrito a uno de acumulación? Que tú tienes una comunidad inmediata que tú te debes. Carolina tiene dentro de sus barrios, yo poseo que el 50% de lo que es la ciudad de Carolina, 20 millas cuadradas, de las 40 millas cuadradas. En Arroja Bichuela, un día normal de un legislador de distrito, visitamos escuela para limpiar los años, los árboles que hay que picar, el asfalto en la cajetera, las bombillas que se funden, eh, el Zika, eh, las fumigaciones, eh, las, cada vez que viene un evento de lluvia, si estamos aquí en la Avenida Iturregui y los otros canales, estamos haciendo el mantenimiento preventivo, en fin. Obra que es día a día, pero hay una gran realidad. Dígale a la gente la verdad y usted se evita problemas. A veces usted va y le dice a la señora: eso se puede hacer de inmediato. Otras veces, mire, no se puede hacer, tendrá que esperar. Y la gente aprecia eso, a usted decir esa frase tan, tan lapidaria de la política, de que estamos bregando con eso. Sí. Eso es un cheque que rebota la solta. <laughs> o sea, Eso es un cheque que, 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 que su vida para canjear es muy, es, es muy poca. Pero la realidad es que, pues. Hace falta transparencia. Hace falta que digas la verdad y, de, y decir la verdad y alejarte de estilos políticos del pasado. No es que te haga honesto, te hace intelectualmente honesto, que es lo que la gente valora. Y dejamos de subestimar al pueblo. Hombre, claro, esto es un pueblo educadísimo, con tanto acceso a la computadora, ah, al internet. O sea, antes yo puedo entender la política de los 30 y los 40, porque tú tenías meses a lo que la gente se podía enterar la verdad. ¿verdad? Pasaba un tiempo razonable y tú puedes decir lo que tú quisieras. Además de que se apreciaba tanto el valor del apretón de mano, la mirada a los ojos, el acuerdo entre caballeros, como se decía. Ahora, en estos tiempos, tú no has terminado una reunión de comunidad. Y hay de ti si aventuraste a soplar un embuste. Porque no te has montado en el carro y te están desmintiendo. Porque citaste la subasta que no es, y ya la gente sabe buscar contratos en el internet. Ya la gente sabe si hubo subasta o no hubo subasta. O sea que si hay proyecto o no hubo proyecto. Eh, y por no hablarte de tú decir que yo presenté ese proyecto de ley, porque te entran a, a los celulares ahora y accesan tu, tu perfil eh, de político y si no lo radicaste, <laughs> muchacho. Por eso te digo, eh, la verdad es un cheque que, que paga bien. La mentira, eso es rebota que la soltar. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Quiero darle las la buenas tardes al compañero aquí de panela, Eddie López. Muy buenas, ¿Buenas tardes. Tarde. Gracias por recibirnos nuevamente. Saludos al representante, como no, claro que sí. Y venía escuchándolos de camino. El tráfico está un poquito heavy, pero con el compromiso ya que veníamos de, de allá de, de nuestro programa de radio también. Y Así claro, que y, y, y mucho gusto de estar. Y, aquí y tu emisora que antes era en Cupay que era más fácil ahora sí. tú estás allí frente a, la, frente con, a los, con los manifestantes con balcón a la federal como digo yo sí, eh, señor. ¿no? con balcón a la federal sí, 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 sí mira sí, hoy sí, hoy, hoy hoy distinto ayer ayer tenías unos pene presentados viste hoy, hoy balanceamos hoy balanceamos <laughs> el colegio para, para que usted vea como la la la, la, la rueda 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 de vuelta, de vuelta sí señor pero no cambia la temática <laughs> ni el estilo eso es así no, y, y buenos amigos como lo establecía sí. ayer que nos, nos conocemos desde hace mucho tiempo estaba Gabriel Rodríguez Aguiló ah muy bien Ríos por acá con nosotros ayer y Alan Maccabi este, tuvimos una plática muy muy interesante. Y sí, hablando aquí con Ángel, pues, con el representante Mato, eh, nos está describiendo él los políticos de hoy en día, la honestidad, la transparencia que debe haber, eh, la manera tan rápido que todo el mundo se entera de todo, precisamente por medios como este. Uh -huh. Porque lo que tú digas aquí ahora mismo, si dices una barbaridad, no, te la cogen que, por que... radio, por internet, por televisión en el aire, por cable TV, por todos lados. Por no decirte de que, por ejemplo, si yo voy a estar aquí los próximos martes, Imagínate que yo cometa, como dice un amigo mío analista, una inexactitud. Una palabra muy elegante, parece un embuste. <laughs> eh, 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 ¿Qué va a pasar el próximo martes? Que tu introducción al tema, oye, de la semana pasada usted dijo X, pero era Y. Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Y mira, me escribieron 20 personas diciéndome que habías mentido. no, Pero muchacho, pero... pero fíjate, ah, sí. Dame si te recibí un montón de mensajes en el programa de esta mañana, que nada relacionado. Claro. Felicitándonos por el programa de ayer y que habíamos sido muy honestos tanto ustedes como analistas y senadores y el representante que habían hablado de una manera comunicativa, habían llevado ideas, que no habían conflicto de unos azul, el otro rojo, nada de eso. Este, y eso es lo que la gente está buscando. Claro, porque al final, y una cosa que recalco del representante Mato García, que estuvo mucho tiempo behind the scenes también, sí. ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo en la asesoría, en la parte de comunicaciones. Y ya hemos visto cómo trabaja la situación parlamentaria, eh, eh, valga la, la redundancia, ¿verdad? Eh, en la manera de cómo se conducen los asuntos. Y verdaderamente, como decía el senador Carmelo Ríos, o sea, tienes que llegar a acuerdos, tienes que eh, en algún momento sentarte y dialogar y no quererte comer los nenes crudos de la primera. Y por eso muchos se quedan, y unos entran y otros salen ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo a eso porque bueno. me, me interesa yo sé que a no, nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio la televisión y el internet también le interesa pero hay una una par de noticias por ahí yo no sé si tú traes alguna eh, Eddie pero hay una que me preocupó porque la he visto con mucha frecuencia y el gobierno está supuestamente alegadamente trabajando en la situación pero como están bregando sigue, están bregando esa es la palabra <laughs> bregando hay personas que fueron al concierto este fin de semana en el Irán-Bithorn y fueron a sacar dinero de una ATH y el cargo por sacar dinero era 9 dólares sí, pues. por 95 centavos. Yo creo que es un abuso, aunque hay una nueva ley que tiene que proveer todos los lugares dos maneras de que las personas puedan pagar, pero estamos hablando de sacar dinero de una ATH, no estás pagando nada. Este, y están en espera de que Hacienda haga un, un reglamento que nos acaba de llegar. Yo creo que esto tiene, tiene que legislarse, esto se tiene que regular. La Oficina del Comisionado de Asuntos eh, de Institución de Asuntos Financieros son los que están a cargo de esto. DACO sí. no tiene, no no tiene, tiene. injerencia por, en eso. digo por ahora. Porque no. Bueno, de la manera que está redactada la ley, no tiene. Hasta que no. el reglamento no se culmine, eh, no le da garra ni a Hacienda ni a, ni a DACO para regular el asunto. Pero tenemos que. Bueno, yo, yo diría el, el, el por senador. ahora, bueno, lo que pasa es que hay un asunto de perspectiva y para que los amigos tengan la, la ecuación completa, es una cosa como que medio novel. y Déjame explicarte. Se da el, el, el concierto de cultura profética, celebración de 20 años y estipulado que fue un concierto masivo de miles de almas en el Gran Viso. Y la casa productora, además de traer al artista, pues trajo un montón de memorabilia para la venta, como un kiosco. Y en adición a las compras eh, tradicionalmente de contado o la maquinita para pagar con tarjeta, por primera vez que yo tenga uso de razón un productor de eventos trae su propia máquina dispensadora de dinero, y recuerda que eso para mí, y evidentemente es un servicio ¿no? no es un favor, o sea es el servicio de tener dinero líquido a tu disposición y tú pues pagas un cargo que es correcto o si regula todas las ATH de los bancos y es correcto, más o menos se ha atendido ¿verdad? Los, los puestos de gasolina que tiene su maquinita antes y esta cosa, y por primera vez y entonces ahí es donde viene la pregunta eh, Digo, la respuesta es no, si es razonable pagar 10 pesos por sacar el chavo, porque tendrías que sacar 100 dólares para que el cargo sea 10 y, y entonces estás a un 10% de costo, o sea que está malo como lo pongas. o sea, si alguien sacó 20 pesos más, más 9, uh -huh. o sea, una maroma 29. Pero es algo que hay que ver como un todo, ¿no? Habría que ver también si los productores de espectáculos deberían ser más transparentes a la hora de decir, mira, yo te alquile Irán Bison, allá adentro voy a, voy, a, voy a tener A, B y C porque todo el mundo la giró alrededor de, de, de lo que fue el artista que llevó. Pero eso es algo que habrá que vigilar y de ser necesario legislar. O sea, yo quisiera pensar todavía que tenemos algo de margen entre la libre competencia, porque tú tienes la opción de decir que no. Pero claro está, se ve evidentemente que era como un embudo, porque es un concierto de muchachos. Tú entraste con 20 pesos para comer y beber. O tener que salir al centro comercial y claro. de frente. Claro. Estás como que medio el, el, atrapado ahí. El problema que yo tengo, representante, es que esto no aguanta tiempo ni análisis. Porque sí. una vez lo hace el primero, de no, arriba lo hacen todos los demás. Se estirando. Y entonces lo que pagan son esos jóvenes que muy bien mencionan. Esa puede ser la comida esa noche para un eh, claro. que se ha claro. metido allí tantas horas. Claro. O tomarse la, la botellita de agua, lo que sea. Es totalmente abusivo y yo creo que no aguanta mucho análisis, mucha. Eh, asamblea legislativa, muchas comisiones, etc. Tiene que ser un tope. esto hay que ponerle un, tope. Que ser y se un está, tope, y se está, haciendo, o sea, no es la primera vez que ocurre en sitios donde verdad tienes una audiencia cautiva de ordinario ocurre eso y el, el fee de ordinario corre entre 2 y dólares, sube a 5 pero hay sitios que es un poco más. En el caso del festival de claridad, por ejemplo, que se celebra en el mismo predio, muchas veces viene el banco que es quien auspicia como auspiciador y pone sus máquinas. Pero ahí, pues, evidentemente es otro tipo de dinámica. Eh, y otra ley le aplica. Y otra ley le aplica. Ciertamente. El senador eh, Rivera Filomeno a los efectos, que el presidente de la comisión de asuntos del consumidor, hablaba esta mañana, toda vez de que el secretario del DACO pues, dijo, mira, de verdad que no hay nada que, que, me, que me no que me obligue, sino que me mueva para yo poder eh, regular la situación a menos que se legisle. imagínate ir a un concierto en el Irán Bison y que te bajen la bandera y te cobren 9.95 vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve vamos a hablarle eso de la bandera Ay, seguro 9.95 y verla bajada